Ok, perdón. Entonces, bueno, le decía que el tema para hoy es ordenar y completar un polinomio. Que esto de acá es un polinomio que tiene varios coeficientes, pero, o sea, an, y en este caso la variable es x a la n, significa que el grado de todo el polinomio es n. ¿Okay? En este caso, como es general, pero no, o sea, esto puede ser 5. N puede adoptar el valor de 5, entonces x a la 5 o puede ser x a la 10 o cualquier número. Y que de aquí en adelante tenemos otros términos que van a tener otros coeficientes, ¿verdad? An menos 1 es uno diferente a este an y que tiene una unidad menos que el término anterior, ¿verdad? Que si este es n, este es n menos 1. Si este fuera 5, este fuera 4. Y así se van escribiendo varios términos, ¿verdad? Hasta llegar a un término lineal, ¿verdad? Este de aquí a 1, x elevado a la 1, porque no tiene escrito ningún exponente aquí. Y por último, escribimos el término independiente a elevado a la 0. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué es ordenar y completar un polinomio? Entonces, primero podemos dar algunos ejemplos de polinomios, ¿verdad? Podemos escribir. Está. Ejemplos. Okay. Entonces, mire, tenemos según esto dos criterios para ordenar y son dos criterios numéricos. Okay. Primero, el coeficiente y segundo, el exponente. O sea, según el coeficiente o según su exponente, podemos ir ordenándolo, así como queramos nosotros. Pero en matemáticas el que más se utiliza es el exponente para ordenar un polinomio, ¿sí? Entonces se puede ordenar de dos formas. Ordenar polinomios. Perdón, su exponente. Se puede hacer de dos formas. Ascendente y descendente. Sí. Bien. Entonces, ¿qué significa ordenar de forma ascendente o de forma descendente? Eso sí, aquí sí vamos a dar un ejemplo. Sí. Si nosotros tuviéramos ejemplo. Entonces venimos nosotros, pero tenemos 5x a la 2 menos 8x a la 3 más 3x menos 5 más 13x a la 4. ¿Okay? Entonces, fíjense bien. Lo que nos tenemos que concentrar nosotros es según su exponente. ¿Okay? Entonces, tenemos como exponente el 2, tenemos como exponente el 3, aquí el 1, este como no tiene, es 0. Y aquí es 4, tenemos 4 exponentes y tenemos dos formas de ordenarlos, ¿sí? Entonces la primera forma de ordenarlo es ascendentemente. ¿Okay? ¿Qué es ascendentemente? Sí. Ascendentemente es de menor a mayor. ¿Okay? Entonces, ¿cuál de todos es el menor? Es este de acá, perdón, este de acá. Porque como no tiene exponente, entonces decimos que su exponente, o sea, como no tiene variable, perdón, no tiene variable, entonces decimos que su exponente es 0. Entonces colocamos primero negativo 5, ¿ok? Vamos a
Ok, como la palabra lo dice ordenar, ¿verdad? Entonces vamos a recolocar todos estos términos según sus exponentes de forma, o sea, del menor al mayor. Si este era el menor, ¿cuál le sigue? Este de acá, lo vamos a poner más 3x, ¿sí? Ya hicimos este, ya hicimos este otro. 0, 1, ahora va el 2, buscamos el que tenga exponente 2. Este de aquí, se lo vamos a poner, como no tiene signo antes, ¿verdad? Entonces es positivo, más 5x elevado a la 2. Okay, ya tenemos, fíjense bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 términos. Y aquí ya escribimos 3 de forma ascendente. Luego, si ya tenemos 0, 1, 2, sigue el de grado 3, o sea, este de acá, que es negativo 8x a la 3. Y después buscamos el último, que sería este de aquí, más 13x a la 4. ¿Veis? Entonces, esto de aquí es ordenar en forma ascendente. Okay, ordenar de forma ascendente. Y luego, ok, esa es la primera forma, significa que dijimos que habían dos, ¿verdad? Y luego podemos ordenarlo también de forma descendente. ¿Cómo? De mayor a menor. Y ahí entonces, en este caso, como ya está ordenado, ¿verdad? Este es más fácil, ¿verdad? Si está ordenado de forma ascendente, entonces buscamos el mayor, que es 3x a la 4, lo ponemos ahora de primero. 13x a la 4, el que le sigue es menos 8x a la 3, menos 8x a la 3, y aquí me equivoqué, okay. 8x a la 3,5x a la 2, más 5x a la 2, el que le sigue más 3x, más 3x, y por último, menos 5. Menos 5. Y en este caso, okay, vamos aquí. De hecho, vamos a borrar un poco. Vamos muy allá. Pues aquí lo ordenamos descendente. ¿Okay? Entonces, esas son las dos formas, ascendente y descendente. Y, ok, y eso es todo. O sea, podemos hacer ejercicios, ¿verdad? Muchos ejercicios de esto. Tenemos una página. Vamos a ver un poco para acá. Y venimos nosotros y decimos, ¿verdad? Ordenar. Y según la instrucción que diga, ¿verdad? O sea, eso también tenemos que estar muy pendientes. Ordenar en forma descendente. Okay. Y en particular a esta la vamos a llamar canónica. Ok,
Entonces, en forma canónica. Y vamos a hacer un ejercicio. Tres menos 8x a la 5 más 12x a la 3. ¿Okay? Entonces tenemos este polinomio. ¿Sí? En este caso nosotros venimos, ¿verdad? Y vamos a poner igual, como nos dicen en forma descendente, primero vamos a poner más 12x a la 3, por ser, ¿okay? Observamos grado 0, grado 5, grado 3. ¿Cuál es el que ponemos primero? El de mayor grado. Entonces, que en este caso es 5, entonces escribimos menos 8 con todo y signo, ¿verdad? Menos 8x a la 5. Luego, ¿quién le sigue? Más 12x a la 3. Y más 12x a la 3. Y por último, este de acá, ¿verdad? El 3, que como no tiene signo antes de él, entonces lo vamos a poner más 3. Y eso es todo. ¿Sí? Hagamos otro. Me escribe en caso de que no le entienda algo. ¿Sí? ¿Aló? Ya no se escucha ruido, ¿verdad? ¿No? Ok. No, bueno, entonces. Ok, puede hacer dudas, o sea, preguntas si no entiende algo. No, sí lo voy entendiendo. Pero okay. Ahí me había confundido porque pensé que como el 2 era mayor, pensé que era dividir por los grados. No, como era mayor 5. Es por el exponente. Exacto, es por el de acá, ¿verdad? O sea, como le digo, hay varias formas de ordenarlo. Se puede hacer por los coeficientes, ¿verdad? 3, 8 y 12. O por los coeficientes, esto, ¿verdad? 3, 8, 12. O por los exponentes, que en este caso es 0, 5 y 3. Sí, en eso es lo que nos fijamos. Hagamos otro. Vamos a poner menos 5x a la 7 más 2x a la 4 menos 6x a la 6 más 8x a la 5. ¿Okay? Entonces, siempre buscamos el mayor. ¿Cuál es el mayor? Pues este. ¿Okay? El primero. Entonces queda igual. Si nos piden ordenar de forma descendente, nos vamos al primero. Entonces escribimos igual menos 5x a la 7. Y ¿okay? Aquí nos detenemos. Antes, ¿cuál le sigue? Este de acá, menos 6x a la 6. Aquí ponemos menos, ¿qué estoy haciendo acá? 6x a la 6. El que le sigue es más 8x a la 5. Más 8x a la 5. ¿Okay? Y el último es más 2x a la 4. Más 2x a la 4. Bien. Y, ok, esto en forma descendente, entonces solo tiene que fijarse que tiene que ser de mayor a menor. Y por último, vamos a ordenar en forma ascendente. Que en este caso es lo contrario, ¿verdad? En este caso ascendente es de menor a mayor. Entonces dependimos nosotros y ponemos 1. ¿No? 7x menos 4x a la 2 más 11 menos 8x a la 3. En este caso, venimos nosotros, como es ascendente, buscamos el menor. ¿Cuál es el menor?
Pues el 11, ¿verdad? Escribimos 11. Luego, el 7x, pero como no tiene signo antes, le decimos que es más 7x, luego menos 4x cuadrado, menos 4x cuadrado. Entonces, fíjense bien, vamos, grado 0, grado 1, grado 2, y por último, menos 8x a la 3. Okay. Y así nos queda ordenado de forma ascendente. Vamos un segundo. ¿Y este número de verdad? Yo lo voy a dejar en culo de él. ¿Sí? Más 3. Tenemos este polinomio de aquí. Yo aquí ya pueden notar la diferencia que colocamos coeficientes decimales, pero o sea, eso no nos interesa, ¿verdad? Porque con lo que estamos trabajando es con los exponentes. Y como es de forma ascendente, venimos nosotros y decimos cuál es el de menor grado. El de menor grado es este, ¿sí? Queda igual. Igual a 2.9. Luego, ¿quién le sigue? Este de aquí, el último, ¿verdad? Menos 15.2x a la 4. 4, después este, más 3.01x a la 5, y por último colocamos este, menos 7.7x a la 8, x elevado a 8. Ok, ahí. ¿Entendimos esta parte? Sí, lo voy entendiendo. Okay, ¿cómo no hay problema? Como le digo, o sea, aquí solo es identificar, ¿verdad? Los coeficientes, separarlos y luego reordenarlos. Bien. Bueno, entonces esta es la primera parte, ¿verdad? Que es con respecto a la parte de ordenar. Lo otro que nos queda es completar el polinomio, ¿sí? Ahora, ¿qué es completar un polinomio? O sea, usted puede identificar que, por ejemplo, aquí todos van seguidos, ¿verdad? Fíjese bien, va 0, 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1, 0. Pero hay polinomios, ¿verdad? Por ejemplo, este de acá, donde usted, ¿qué número tiene? 5, 3 y 0. Sí. ¿Qué términos faltarían aquí? ¿O qué números falta que no mencioné? Fíjense bien en los coeficientes, los exponentes. 5, 3 y 0. ¿Qué exponentes faltan? El 2 y el 1, ¿no? No están ni el 2 ni el 1, ¿ok? Entonces, el completar un polinomio es notar eso, ¿verdad? Que nos hacen falta términos. Venimos nosotros, ¿verdad? Pasamos esta parte. Vamos a escribir. Completar polinomios. Entonces, completar polinomios es agregar
los términos que faltan en un polinomio según su grado. Okay. Entonces, completar polinomios es agregar los términos que faltan en un polinomio según su grado. Entonces, haciendo la, o sea, con respecto a la observación anterior, ¿verdad? A modo de ejemplo, y eso podríamos colocarlo aquí. Ejemplo. Dos puntos. O sea, a modo de ejemplo, nosotros, okay, la instrucción sería complete. Complete. El siguiente polinomio. Okay. Venimos para atrás, quiero ver, okay, no. Okay. Interior, vamos a ver si puedo copiar esto. A ver, control X, aquí está. Entonces, fíjense bien, tenemos este polinomio que lo habíamos utilizado antes. Entonces, dijimos que según lo que nosotros observamos, falta el término. Bueno, ok. Primero, para completar, es bueno siempre como paso intermedio ordenar, ¿sí? Para identificar qué es lo que nos falta. En el caso de que tuviéramos un polinomio muy largo, entonces primero vamos a ordenar, que sería 12. X a la 3, y lo vamos a hacer de forma descendente, para que quede en forma canónica. 12X a la 3, menos 8X a la 5, más 3, ¿okay? Entonces de aquí identificamos que hace falta, ah, ok, me equivoqué. Okay, como ya está escrito, solo lo vamos a mover. Este lo bajamos. Y este lo vamos a mover para acá. Y este va acá, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, solo de mover, verá, 5. Okay. Y aquí nos faltaría un signo más, ¿verdad? Para que no, pegue, no quede todo pegado. Entonces el papá vive en Estados Unidos. Sí. Nos queda de esa forma. Entonces, primero ordenamos y luego identificamos 5, falta el 4, está el 3, falta el 2 y falta el 1. Entonces, ¿cómo se hace? Okay. Entonces, venimos nosotros, ¿verdad? Y vamos a tener menos 8x a la 5. Y como nos hace falta el término de grado 4, ¿verdad? Entonces, en teoría se agrega x a la 4. Pero, ¿ok? Tiene que ir con coeficiente 0. ¿Sí? Porque es como que yo le diga, César, le voy a dar 0 lempiras. Sí, ¿verdad? Sigue teniendo lo mismo. Entonces, aquí al agregar 0x a la 4, entonces sigue siendo el mismo polinomio, a pesar de que tiene un término más escrito. Tiene un término escrito, pero sigue siendo el mismo polinomio. Luego, tenemos el 12x a la 3 más 12x a la 3. Luego nos falta el término de grado 2, ¿verdad? 5. 4, 3. Nos falta el de grado 2, entonces más 0x a la 2.
Entonces, 5, 4, 3, 2. Luego falta el de grado 1, pero no hay ninguno de grado 1 acá. Entonces, más 0x. ¿Sí? Y por último, agregamos el 3, pero como tenemos grado 0, este es de grado 0. Entonces, más 3. ¿Sí? Repetimos esta parte. Sí, sí, sí le. Mire, lo importante es cómo es. Ok, recuerde, es sí. Identificar cuáles son los que solo faltan. Solo va a ser en los casos que no estén completos, ¿va? Sí, sí, o sea, sí, por ejemplo, ok, fíjese bien. En el anterior, en el primero, o sea, si yo le dijera, complete este, ¿lo puede completar? No, ya está. Ya está completo, ¿verdad? Entonces, en este caso no se hace nada porque está 4, 3, 2, 1, 0. Sí. Entonces, no es que todos los polinomios se puedan completar porque hay algunos que ya están completos. Eso no se puede hacer nada. E igual, no va a agregar un término mayor al grado mayor. Si es de grado 5, usted no va a estar agregando un 0x a la 6. No, ¿verdad? Ok, solo son los que estén debajo del 5. ¿Sí? El de grado 4, el de grado 2, el de grado 1. Sí. Permítame. Dos. Okay. Vamos a hacer unos más sencillos. Cinta negro, vamos a poner 1 menos 5x a la 3, ¿sí? Entonces, ok, aquí como que no hay nada que hacer, ¿verdad? O sea, ordenado, está ordenado de forma ascendente porque este es de grado 0 y este es de grado 3. Si usted quiere dejarlo de esta forma, como en este caso no se puede ordenar, ¿verdad? Entonces, no lo ordenamos. Y venimos nosotros y decimos, ok, el 1, si lo que nosotros queremos es completar, entonces el 1 lo escribimos y para llegar al 3 tenemos que pasar por el grado 0 de nuevo, perdón, por el grado 1, entonces no, pero no hay término de grado 1, entonces lo agregamos más con un 0, ¿verdad? 0x a la 1. Y luego buscamos de grado 2. No hay de grado 2. Entonces, más 0x a la 2. Y vamos al último, ahora grado 3, ¿verdad? Que es este de aquí. Entonces, menos 5x a la 3. Y eso es todo. ¿Sí? ¿Está fácil de hacer? Sí, yo lo entiendo. Sí, okay. ya vi cómo es en todo el rollo. Sí, ok, entonces, más que todo como para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Quiero que hagamos que ustedes hagan unos ejercicios y que a medida que vaya teniendo preguntas, entonces me las va haciendo. Entonces, ok, esto. Ah, pero no tengo mi cuaderno al lado, solo le estaba tomando capturas para hacerlo. Ah, y pero está en su casa. No, pero igual le estoy tomando capturas a todo eso para copiarle en mi cuaderno. Pero si quieres lo puedo responder igual como si lo estuviera haciendo. No, ok, entonces es que responderlo sí está un poco complicado hacerlo verbal. Mire, ok, lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es que, por ejemplo, aquí hay unos ejercicios, ¿verdad? Que nos dice escribe en forma canónica, pero en este caso tendríamos que escribirlo de forma canónica, que es de forma descendente y también completarlos. ¿Sí? Fíjense bien, no todos están completos, entonces. Entonces, en este caso, me va a hacer esto, ¿verdad? En su casa, bueno, en su casa cuando llegue. Y me lo va a ordenar y me lo va a completar, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí. Ok, entonces, sí. Bueno. Debido a que no está en su casa, ¿verdad? O sea, este tiempo lo tenía como para que usted trabajara.
los últimos 20 minutos. Entonces, lo que voy a hacer es que, bueno, terminar la clase por acá, ¿verdad? Y ustedes... Sí. No, mira, hasta le queda un ejemplo acá arriba. Bueno, lo termina en su casa y lo sube a la plataforma. La tarea se la voy a subir en un momento también. Sí, porque como en 2 horas llego a mi casa por ahí. Está bien. Entonces yo le envío. Bueno, cuídese. Bueno, igual.